En este caso hemos tenido un aproximado de 30 ya casos que hemos terminado al mes, es decir, casi un caso por día, tema de violencia hacia la mujer. Es decir, el tema de personas o varones que hayan pedido garantías son mínimas, se puede decir tal vez el 20%, pero el 80% son mujeres que son vulneradas sus derechos, como en el caso ha habido de personas que a través de su exparejas han sido amenazados vía redes, por Messenger, donde que le hacen la vida imposible, pues, de que no le van a dejar ser feliz. Entonces, ese es otro caso, y el otro, pues, las personas también, sigue igualito, de varones también, quienes han hecho, han sido vulnerados sus derechos de parte de sus parejas. A ver, en el caso de varones, mucha gente puede pensar que eso no es así, también hay varones que son agredidos. Así es, hay personas, varones, que son agredidos en el sentido de que ellos han formado otro hogar, en vista de que no funcionó una relación de su expareja o pareja que han tenido. Entonces ya forman otro hogar, pero ellos ya se ven que son víctimas, pues, de insultos, de hostigamientos de parte de su expareja, en reclamos, como puede ser por alimento o incremento de dinero, o no verle feliz porque verlo de que quieren retomar esa relación y decir, pues, que se separe o se aleje de la persona. Entonces ahí se genera este problema ya del tema del hostigamiento. Es por ello que la persona acude a la Suprema. Todos piden garantías. Sí, todos piden garantías. ¿Cuántas de ellas se hacen positivas? Bueno, de los cuales que hemos tenido 30 casos, son 22 casos que han sido estimados su petición. O sea, casi el 80%. Casi el 80%. O sea, la situación es grave. Sí, en Huaraz se está viendo una situación también ya de violencia, aunque no se nota, pero se ve. Que este tema, el tema es, a pesar de este que estamos viviendo la emergencia sanitaria, vemos también que las personas no toman conciencia. Sigue el estado de embriaguez. Si las personas, no sé cómo, pero se embriagan. O sea, las agresiones son por embriaguez también, la mayoría. También hay embriaguez, imagínense, es algo increíble que uno dice, pero...